Hola, soy Zeta. En esta ocasión les traemos una partida de dominación. Ya saben, tres banderas, tres objetivos, A, B, C y D, que hay que capturar y mantener lo más posible. Entre más mantengas, más puntos haces por segundo. Límite 200 puntos y ganas la partida. Y en esta ocasión estoy jugando otra vez con los amigos ZX Elite Force al ataque. Estamos con los del clan y muy bien, todos nos dividimos, cada quien ya sabe qué hacer. Yo traigo el RPD, la ametralladora ligera, inserción táctica que me es muy útil porque como soy muy pesado para correr por a todos lados, como que no. Aquí ya empiezan a distribuirse las posiciones, está la primera víctima. Ahora continúa, a ver qué. Nada. Pues para empezar, esta va a ser la más controversial porque está en tierra de nadie, en la mitad de un puente. Tener que mantenerla es algo primordial y no perderla de nuestro lado del mapa. En este caso, en este mapa tan específico que está dividido por un paso de un río, agua o algo, no sé. Pues es fundamental de que controlemos el flujo de los enemigos para evitar que nos vayan a flanquear. Aquí planto mi inserción táctica para estar cerca de nuestra, podríamos llamarle de nuestro lado la bandera que hay que proteger, la zona. Entonces aquí sigo aquí protegiendo. Una debajo de mí, enfrente. Y una detrás. Todo perfecto. Al parecer estamos perdiendo ya alfa, si no. Si no me equivoco. Aquí estoy, pues nomás pasando el rato porque no creo que vaya a ser muy emocionante esta partida. Ah, está otro. A menos de que haya mucha resistencia por capturar nuestros puntos, pero pues yo aquí estoy haciendo guardia. Hay que tratar de evitar eso, de que vengan y se apoderen de ellos. ¡Oh, me mataron! Bueno, ahí caí muerto, pero con la inserción táctica, pues aparezco muy cerca. Lo que me falta es movilidad. La inserción táctica lo compensa. Ok, igual, estoy pensando dónde será bueno estar. Tal vez si me vengo para acá, tratar de cortarles el paso por este lado o flanquearlos para ver si logro capturar y hacer algo de presión en su base. Aquí alcancé a cuchillar uno. Ahí mato otro. Y ahí caigo muerto. Rayos, es más difícil de lo que parece. Bueno, aquí estamos arrasando, estamos completamente dominando. Tenemos los tres puntos y ahora hay que mantenerlos. Entre más los tengamos, más rápido haremos una diferencia significativa. En este modo de juego hay que procurar que nunca te saquen mucha diferencia de puntos porque es fácil perderlos, pero los puntos para hacer las banderas, las zonas para defender, pero no está tan fácil. Ah, caray. Me distraje por esa Claymore, en fin. Oh, rayos, ahora la Claymore me hizo explotar. Como decía, no es tan fácil. ¿Qué pues con este que nomás no lo mato? Una vez que pierdes algún punto, para recuperarlo no es tan sencillo. A ver, lo voy a flanquear por este lado. Bueno, ahí está uno. ¡Auch! Aunque okay, estamos todos entrando por aquí y ellos ya nomás están dedicando a matarnos. Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. Ok, ya cayó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi. Hace 130, ahorita te bajo. Ah, no le pegó, no le pegó, no, ¿cómo que no le pegó? Le aventé dos, ¿qué pues? Ok,
Bueno, por lo menos ya lo derribó el bicho, si no me equivoco. Al tiro con ese güey, porque lleva 18 y no se ha muerto, güey, ¿eh? Y aquí, bueno, seguimos ganando. Algo fácil o remas. No, tal vez no fácil, un poquito relajado. No, no hay tanto margen de error en esta partida. Ah, ¿y eso qué fue? Ok, de acá, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Un tubo? ¿Qué fue? Rayos. A ver, déjamelos a mí, déjamelos a que se asomen. ¡Coman plomo, malditos! Y creo que ni las balas son de plomo. En fin, es una frase muy común. ¡Oh, rayos! Están donde se supone que debería estar cuidando en estos momentos. Bueno, ya estoy acá. A ver si puedo capturar la que están tan descuidando tanto. Aquí planto mi inserción táctica para venir a hostigar un rato. Es importante, lo que yo siempre trato de hacer cuando pongo una inserción táctica es plantarla, cuentas hasta 5 y después matarlos, porque si los matas inmediatamente después de que planta la inserción táctica, pues van a ver dónde la dejaste. Ahora, eso que me ven que hago, que corro y luego me voy, es una táctica que me gusta hacer en dominación para que les marquen, ah, estás perdiendo tal objetivo. Pero lo que hago es, nada más se les da el aviso, entonces corren despavoridos y ya yo me pongo en un punto donde los pueda flanquear. Es algo que me gusta hacer. Muy efectivo para mí, no sé ustedes. Bueno, otra vez estamos aquí, ya la estamos perdiendo. Cuando vean que parpadea, así, es que estamos perdiendo la bandera. No ocupa ni siquiera estar observando el lugar. Aquí está muy al descubierto. Ya me mataron. Ok. Aquí ya mataron a un compañero. Aquí intentaron snipearme, pero pues como que no. O eso me dio la impresión. A ver, otra vez están aquí en la mansión. Bueno, ya hay varios de mis compañeros por ese lado. Yo mejor me voy por este. Y bueno, se acabó. Estuvo fácil y rápida, pero más que nada por estar jugando con los amigos. Fin de la transmisión.